En ambos puntos hemos retirado la tubería que está atravesando esta viga. Este espacio de aquí la vamos a completar con mortero de reparación y la vamos a mover para este punto para que continúe, pero ya fuera de la viga. En este extremo sí tenemos mayor trabajo, ya que está conectada una red de este piso. Lo que se va a hacer es, de igual forma, sacar el tubo que está dentro de la viga, vamos a colocarlo fuera y vamos a tener que conectarla nuevamente con esta instalación del primer piso. Para resanar este piso que se ha demolido, lo que vamos a tener que hacer es limpiar todo el polvo que se ha generado y que está alrededor de este piso y colocarle un epóxico de adherencia para que sirva como puente de adherencia con el nuevo concreto que vamos a colocar en esta zona. Lo que nosotros hemos realizado es calentar la tubería que se encontraba en esta posición y con ayuda de un cincel, de un desarmador, retirarla lentamente y vamos a tener que reorganizar esta distribución del desagüe. Vamos a colocar aquí una nueva montante fuera de la viga, como se ve aquí, está la viga, se va a colocar en esta posición el nuevo montante y esta tubería se va a tener que redireccionar para este lado de acá.